y todos somos muy bienvenidos a este momento donde queremos, no queremos la guerra, queremos que haya paz. Y queremos nosotros también, ¿qué opina Dios acerca de la paz o cómo conseguir la paz a través de la palabra del Señor? Hijos y familiares, porque de verdad que no queremos que se siga derramando más sangre en nuestra nación. Queremos que haya paz. La Biblia dice, saca primero la paja que está en tu ojo. Dice, saca primero la viga que está en tu ojo, perdón, para que puedas sacar la paja que está en el ojo de tu hermano. Entonces, ninguno de nosotros somos dignos de juzgar a nadie. Si Jesús, siendo el Dios, el dador de la vida, es capaz de perdonar a los hombres, ¿quién somos nosotros para no perdonar? La iglesia continúa en su tarea al servicio del país. Acogemos la invitación del Papa Francisco, de modo que la iglesia en Colombia se convierta en un hospital de campaña que después de una guerra se dedica con pasión a curar, a sanar las heridas de tantas víctimas y a devolverle la confianza en el futuro. A todos nos corresponde asumir el reto de la construcción de la paz. Del Tamaná, 30 de octubre del 2016. Reciban un caluroso revolucionario saludo a nombre de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, Ejército del Pueblo, Parepe. Saludamos con esperanza y alegría el momento histórico que nos convoca sin dejar de lado la preocupación que nos invade de los acontecimientos que en los últimos días nos han generado la polarización del país entre las materias de los señores de la guerra, la desinformación, la abstinencia y la esperanza de las personas de la Colombia profunda, de esa Colombia marginada, olvidada por un sistema que en la lógica de acumulación por expropiación convierte los territorios en objetos útiles y rentables al servicio del capital transnacional. En pocas palabras, el de los del sí y los del no. Nuestro compromiso por la defensa de los intereses de los oprimidos de nuestro país y del mundo no claudica ante las adversidades y deben saber que seguiremos poniendo en función los acumulados de más de 52 años de lucha para la construcción de la paz con justicia social, estable y duradera. Hacemos el llamado al pueblo colombiano de a pie, en un sentido muy especial a las comunidades del Bajo, Medio y Alto Tamaná, a participar en la construcción de la paz desde los territorios, desde las diferencias y la reconciliación, a conocernos y reconocernos como estudiantes, mineros, afros, indígenas, comunidad religiosa, católicos, evangélicos, insurgentes, madres comunitarias, comerciantes, deportistas, niños y jóvenes. A todos ustedes los invitamos a respaldar y proteger los acuerdos firmados en La Habana con organización y movilización, entendiendo esto como un punto de acumulación de las luchas y necesidades históricas que ha padecido el pueblo colombiano. Que si bien no se convierte en un punto de llegada, los entendemos como un paso importante en la consolidación y edificación de la nueva Colombia. Porque nosotros estamos acá, en la parte que nosotros estamos como muy aislados, como que nos tienen abandonados, no tenemos energía, nos hace falta la carretera, el puesto de salud, hace falta mucho, la casa de
la Cruz Roja, los bomberos, no tenemos nada de eso. O sea, acá pasa un incendio y toca correr con agua, con lodo para apagarlos cuando se incendia una casa. La Defensa Civil no tiene un sitio adecuado donde tenga equipos que puedan salir a un rescate, nada. Tenemos nada de eso, entonces en ese caso nos sentimos abandonados. No se preocupan como por el bienestar de la comunidad por acá. Me parece muy buena la actividad porque socializa y resocializa un conjunto de personas que creíamos que eran de un aspecto diferente y no son iguales a nosotros. Y es muy bueno el compartir porque nos enseñan conocimientos que no teníamos presentes. Me parece muy bueno el tema de la paz. Ahorita que entró el proceso de paz, hemos estado muy contentos porque esperamos que con la fuerza de ellos y nosotros esta vía se vea desembocada. Aquí estamos escasos, no tenemos un centro de salud, no tenemos docentes completos. Las madres comunitarias trabajamos muy duro acá, no tenemos como todo el apoyo que se necesita para con los niños. Y no hay energía, no hay carretera, no tenemos cómo sacar los productos y vienen ahora a maltratarnos con la minería, que es una tradición que traemos desde hace más de 100 años. Trabajo en una mina de oro artesanal. Yo llevo trabajando 8 años en la minería y me he abarcado a ella porque veo la posibilidad de empleo, o sea, una posibilidad de empleo que nos genera más recursos para sobrevivir. Y hemos sido atropellados por el gobierno constantemente tratándonos de ilegales, de delincuentes, no sabiendo que tiene la posibilidad de mediar y buscar los recursos para trabajar ordenadamente. Pienso de que nos están trayendo una problemática muy grande aquí a la región, ya que el Chocó depende de la minería. Que apoyen el proceso de paz. Creo que nos conviene a todos que haya paz. Que haya la tan anhelada paz que todos deseamos. Necesitamos más apoyo del gobierno, que haya más atención, necesitamos un centro de salud, necesitamos electricidad, necesitamos vías. O sea, no nos apoyan y vienen a buscar votos acá donde sinceramente no dan la mano.